¿Qué tal? Mi nombre es Fer Vecchio. Hoy vamos a hablar de algo que en realidad es lo que venimos haciendo, incorporar un poco de lenguaje musical, y esto tiene que ver con el cifrado de los acordes. Muchas veces nos vamos a encontrar, para aquel que lo sabe, este video claramente lo va a poder saltear, pero para el que no, está bueno saberlo. Los nombres de los acordes para nosotros son en español, entonces los llamamos do, re, mi, fa, sol, la, si y do, pero hay una manera de cifrarlos, que se llama cifrado americano, que se les pone letras. Entonces, bueno, hay una letra que representa cada uno de estos acordes. Es una regla mnemotécnica bastante simple de entender y de recordar, así que nada, simplemente la vamos a repasar y listo, después seguimos con otra cosa. Al acorde que se llama Do, se lo conoce con la letra C. Entonces, C, con Do mayor, C max 7, C 7, C menor, C menor 7, ¿sí? Todos esos significan Do. En todas esas especies. Después para re, tenemos la letra D, mi victoria, re menor, re mayor, re menor 7, re 7, así. Re max 7, etc. D y todas esas especies. Entonces para el mi es la letra E, mi victoria, ¿no? todas las especies de mi, fa. Ese cambio me encanta. Sol, victoria, la G para sol, la A para la, victoria, la B para si, y bueno, y la C para do. Entonces, C, D, E, F, G, A y B. Los hice como grados diatónicos de la escala de Do. ¿Cómo tiene más sentido esto? Y bueno, si lo tomamos como el relativo menor, que en este caso es La. Entonces, si lo tomamos a partir de La, tiene más lógica, porque sería A, B, C, D, E, F, G y vuelve a empezar. Entonces, ahí es ahí como la regla cierra fácil. Entonces, para Do, C, para Re, D, para Mi, E, para Fa, F, para Sol, G, para La, A y para Si, B. Nos vemos en la próxima.